Pero algo queda, ¿eh? Algo de nosotros queda en Kainé. Quizás por la propia lágrima lunar, quizás porque ella estaba poseída por la sombra. Quizás porque hemos sacrificado nuestra propia, no voy a decir alma porque las almas son las sombras, pero nuestra propia existencia, nuestra propia conciencia, para salvarla. Es decir, estamos en ella ahora. Y quizás por eso algo perdura. Pero la historia ha cambiado. Ahora ha sido Kainé la que ha hecho todo este recorrido y ha salvado al mundo del Señor de las Sombras, aunque también ha acabado con el proyecto Gestalt. Es decir, que sí o sí, la humanidad está condenada a perecer. Se supone que este final era el que conectaba con Nier Automata, pero no lo veo. O sea, no, a no ser que haya algo post-créditos, no lo hay. No, no hay una conexión directa. Porque este era el último final que había en el Nier Replicant original. Ahora, en esta remasterización que se ha hecho, se ha añadido el final E, que espero haber cumplido los requisitos para llegar hasta él, que era tener todas las armas y al menos en los datos de Grimoire Ways nos pone que teníamos el 100%, o sea que debería darnos la opción. Pero desde luego es un final mucho más satisfactorio porque Kainé es un personaje al que le acabas cogiendo cariño por todo lo que sabes de ella y sin duda no va a tener una vida fácil aunque la hayamos resucitado. Y claramente el no tener el poder de una sombra que la respalde cuando es herida, cuando tiene problemas, va a hacer que su vida vaya a ser más difícil en un lugar tan hostil como es este mundo de Nier, en el que nunca se pone el sol. A no ser que cambies de lugar del planeta. Es un buen final. Es el final canónico. A excepción de Le, que ya lo veremos, que ya es el canónico con Nier Automata, pero añadido a posteriori. Este es el final original, con el que terminaba. El final canónico de Nier Replicant. Y estoy satisfecho. No me ha importado sacrificar esas horas de partida por Kainé. Creo que es hasta interesante ver cómo nuestro personaje Nier, después de hacer todo lo necesario, incluido masacrar miles de sombras que ya sabes que son almas humanas, muchas de ellas conscientes de sí mismas, que querían una vida mejor porque podían crecer, podían reproducirse, te ha dado todo igual, las has aniquilado por igual, después de todo eso y de salvar a Yona, decides sacrificarte por una persona más que encima te ha estado ayudando. Es, a cierto modo, la redención del personaje de Nier. Y eso está bastante bien. Le da un buen final al juego. Una lástima, eso, que esté contado de tal manera que han recortado trozos de la historia que no justifican las rutas, más allá de vamos a alargar el juego, y porque Toyotaro le gusta meter diferentes finales. Porque no funciona tan bien como en Autómata. O sea, en la ruta A ya puedes ver venir todo esto. Lo de los lobos, por ejemplo, no. Pero que las almas sean las sombras sean las almas humanas, que estén retorcidas, que algunas todavía quieran vivir una vida como humanas, todo eso lo ves venir. Luego en la ruta B te intentan venir, te intentan hacer ver que tú eres el malo. Pero realmente ya lo veías en la ruta A, con lo cual es innecesario. Y se convierte en una especie de corta-pega muy raro, porque el final, la historia final, el canon final, es cuando eres niño en la ruta A y cuando eres adulto en esta ruta, con el final de Kainé. Pero bueno, me tengo que ir, si hay algo de postcréditos, lo veis y ya lo disfrutamos. Nos vemos esta tarde.